Tras una reunión del COE Nacional, la ministra de Salud, Ximena Garzón, dijo que se prevé alcanzar la vacunación del 72% de la población hasta agosto próximo. De igual forma, anunció que los viajeros provenientes de India y Brasil tendrán que cumplir un aislamiento obligatorio de 10 días y presentar el resultado negativo de una prueba PCR o un certificado de vacunación. También informó que habrá un aumento de las brigadas en los centros de inoculación y que los aforos permitidos se mantendrán en el 50% en lugares cerrados. En países que tengan contagios de variables de preocupación, por ejemplo la Delta, solicitamos que se requiera el carnet de vacunación, el resultado de la prueba diagnóstica de COVID-19 PCR realizada no antes de 72 horas del momento del embarque hacia el vuelo del Ecuador. Hasta finales de agosto vamos a tener aproximadamente el 72% de la población completa del Ecuador vacunada. Vamos a seguir vacunando hasta alcanzar aproximadamente el 85% de la población protegida hasta finales de año.